Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Hola y bienvenidos a este podcast que empezamos a grabar ya mientras nos trasladamos a la zona de grabación porque Alma se va dentro de una hora y poquito y tenemos prisa. Hola, hora Alma. Y media. ¡Oli! Una hora y media, más o menos. ¿Estás grabando? Sí, esperemos. ¡Predicador! ¡Predicador! ¡Oh, Dios mío, predicador! La razón real de estar grabando aquí es porque queríamos comentarla ya y vamos a jodernos el podcast marujeando de ella antes de empezar a grabar. Sí, y bueno, la razón por la que estamos haciendo este podcast es porque somos dos seres tristes que no tenían plan para San Valentín y como vosotros tampoco, pues de nada. Así que eso. ¡Ay, qué calorcito hace aquí! Pues la verdad es que sí. ¿Estas son bolsitas de Navidad? Sí, ya te explicaré. Básicamente, este podcast va a contener spoilers de toda la serie de televisión. De toda la parte que nos acordamos, quiere decir. A eso iremos en breves, porque tiene tela. Y no vamos a tener spoilers del cómic. A ver, si hay spoilers será de los primeros tres tomos, que es lo que se ha leído Alba. No, también me he leído el cuarto de CC, es decir, la borralla que le meten. El de historias cortas, que bueno. Pues aprovechando que esta vez estamos en mi casa y es algo concreto. Dios, esto va a acabar fatal para mí. Ale, eso es mi colección de predicador. Tomos 1, 2, 3 y 9, porque los que van del 4 al 7 son mierda y el 8 me da un poco de palo comprarlo. Yo tengo del 1 al 4. Está aquí esto por si alguien quiere consultar algo, decir ¡sí! ¡Mira! ¡Así será predicador! ¡Con los dientes mal dibujados de Tulip! ¡Con su molonidad! ¡Con su estupidez! Pues lo tenemos aquí para material de consulta puntual. Con los dientes mal dibujados de Tulip. Dios mío, Steve Dillon. En paz descanse. Sí. Y que por favor no dibuje más donde esté. Go to hell, Steve Dillon. Vale, hablemos de predicador. Resumen rápido. Predicador va de un cura, su exnovia y un vampiro irlandés que hacen una road trip de esas por Estados Unidos en busca de Dios para cantarle las 40. Pues que te estás olvidando la parte de predicador. Que es que el cura está poseído por... Cierto. El cura, protagonista, como no es suficiente... No es suficiente, pues el cura protagonista está poseído por Génesis. ¿Qué es Génesis? De nada por la pregunta. Vale, sin entrar en spoilers, imagínate... No son spoilers, eso te lo cuentan a los... ¿Ah, sí? Eso te lo cuentan rapidísimo. Vale, Génesis es una entidad pandimensional de la hostia que vive dentro del predicador protagonista y que le permite tener la palabra. ¿Qué es la palabra? Alma, cógeme una cerveza. Alma se levantaría, me cogería la cerveza y me la traería. Aunque no quisiera, Alma, suicídate. Alma se suicidaría. Por cierto, Génesis es el resultado de... No. En la serie no lo dice nunca. Es verdad, la serie no lo dice. Pues entonces nada, Génesis es eso. Y vivía en una latita. Hostia, lo de la puta... Vale. Vivía en una lata. Sí, es que es cierto. Lo que os acabamos de decir es predicador en el cómic. La original, ¿vale? La de los 90 de Garth Ennis y Steve Dillon. Todo lo que viene a continuación es sobre la serie de televisión de este año que la adapta, y digo adapta porque tienen el mismo nombre. Es que es como una precuela. Pero es una precuela estúpida que por encima coge elementos sí, de más adelante. Es una precuela que no viene a puto cuento, pero es una precuela. Admitimos ahora que no nos acordamos de la mayor parte de la serie. Admitimos que no nos acordamos de la mayor parte de la serie. Porque el rollo está en que esta serie la empezamos a ver Javi y yo durante el verano. Y luego por razones varias... Era una puta mierda y nos aburría. Básicamente. La dejamos hasta hoy, que como ya hemos dicho, no teníamos plan y dijimos, bueno, ¿por qué no nos terminamos Predicador y hacemos un podcast? Tened en cuenta que es una serie de 10 episodios, nos faltaban 2 por ver. Es verdad.
Y llevábamos desde noviembre sin... Desde noviembre, dices, desde mucho antes, ¿eh? Sin decir, dos episodios quedan. Ese es el nivel de mierda del que estamos hablando. Sí. Que por otro lado, ¿te has parado a pensar que solo con estos dos últimos episodios podría resumirse toda la serie y no tendrías que comerte los ocho anteriores? Básicamente. Porque Y te cuentan. serían Porque redundantes. te cuentan todo, otra vez todo, menos a lo mejor, bueno, la pelea de la iglesia, que también merece un poco la pena, pero tampoco así nada espectacular. Y te cuentan todo, básicamente, no sé. Es que es una serie que podría haberse condensado en cuatro capítulos. Sí. Perfectamente. Y uno sería el del santo y os lo podríais saltar. Y de nada, además, ¿eh? Porque, uff. Porque lo del santo realmente Uf, lo del no es santo, madre relevante. mía. No es que no sea. A ver, es relevante, pero para meterlo. No, 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 en la serie de televisión no es relevante para nada. Es que lo será en la segunda temporada, me imagino. Pero para meterlo en todos los capítulos, desde el capítulo no sé cuántos, en todos los capítulos un trozo del santo y un trozo del santo y un trozo del santo para luego en el capítulo 9, por cierto, en el capítulo 9 os vais a comer toda la historia del santo reunida, o sea, Quince que os veces. han ido contando a lo largo de todos los capítulos, bueno. Pues os vais a comer el final, os vais a comer la historia reunida y os la vais a comer la historia reunida como unas seis veces repetida cada vez más rápido, porque fuck you, that's why. Básicamente. Y eso es lo que os quiere. ¿Quién está haciendo esto? ¿AMC? ¿No la tiene la HBO? Comprobamos. No me suena que sea de HBO Es que yo esta. juraría que el HBO lo he visto anunciado ahora que está en España. Pero también puede ser que sea o es AMC o es HBO. Me suena que es de AMC, pero podría no serlo. Pero bueno, da igual, comprobamos. Preacher. Serie. Musiquita de pensar. Ah, de la AMC, sí. Bueno, que esperamos de una cadena que estaba haciendo The Walking Dead. Dios mío, AMC, deja de adaptar cómics. Es que entre que no me acuerdo de la mayoría de la serie. Y que es un despropósito a tantos niveles, no sé por dónde coño empezar. ¿No has traído tu libretita? No, no he traído libreta. Hoy he venido como he venido. Pero he traído otras cosas, chachis, como. El mejor regalo de San Valentín de la historia. Sí, de parte de Albert. De parte de Albert, pero bueno. El caso. Es que no sé por dónde empezar. Los personajes. ¿Cómo lo adaptaron? A ver. ¿Por qué coño empiezan como siendo una precuela? ¿Era esto necesario? ¿Por qué el arco de salvación? El arco de salvación. No me gusta una mierda, pero aún así tiene cosas buenas. ¿Cuál es salvación? ¿La No de has King llegado Canon? todavía a él. No es King Canon, entonces. Sí, es King Canon. Pero es a lo mejor el tomo 7, me parece. Vaya por Dios, si tú tienes el 9. Bueno, a A ver. la gente le encanta, a mí no me gusta, por eso no lo tengo, pero... Tiene cosas buenas y a poner la precuela no puedes utilizarlas. Es absurdo empezar Vamos a ver. por King Canon. Cosas buenas de esta serie. Me gusta la gente local. ¿Te acuerdas del furry y punto? Me acuerdo del furry, me acuerdo del indio. O sea, me acuerdo de. ¿Qué digo yo? El furry y el indio. Que a fin de. Bueno, no sé si irá esto luego o decirlo ya. Ahora, ¿qué más da? No tenemos nada. Al final se dan cuenta de que, bueno, todo el rollo este de Dios no existe, patatín patatán, Dios, bueno, Dios no existe, no, Dios ha ido, patatín patatán. El furry y el indio, que podrían ser felices y darse por culo mutuamente, ¿por qué coño se suicidan? ¿Qué mierda? O sea, no era ese su mayor problema, digo yo. No, es que eran furrindios cristianos. El sexo homosexual era parte de su religión. Sin Dios ya no pueden hacerlo. Ay, Dios mío, bueno, total, el rollo. Me gustan los personajes del pueblo. ¿Por qué? Pues porque algo bueno hay que sacarle a esta puta serie y reconozcamos que los personajes del pueblo son caricaturescos y todo lo que tú quieras, pero están bien. Es decir, el sheriff al que le va el BDSM con su mujer No, arácnida. no era el sheriff, era No era el sheriff el ese secretario de pavo. King Canon. Ah, true. Y no era el sheriff ese pavo. No, lo que pasa es Ah, no, el sheriff que era el padre de la Caracol, gente de vale. King Canon, pues, va con Sí, vale, escopetas. bien, vale. Bueno, pues ese pavo al que le va el BDSM y a la mujer también. Chachi. El hombre sin polla, me hace gracia, me gusta como Pero personajes. se acabó, eso fue al final. Pero es igual, tiene un drama intenso, ese hombre me No gusta. sé, a ver, a mí la gente del pueblo no me disgusta. Que, o sea, me parece gracioso, ya está, sin más. O sea, ¿qué hacen cuando anuncian la llegada de Dios? Pues. Cera brasileña, $20. O sea, why not? Joder, por si viene en segunda avenida por la vía habitual, tiene que impresionarte. Llega Dios allí y dice: No, no, ¿no te has hecho la cera brasileña? No, yo ahí Llega no Dios y voy. está ahí un ejército de palomas. Bueno, total.
Vale, ¿qué más cosas buenas? Bueno, yo creo que lo mejor de esta serie son los secundarios. Creo que vas a decir Cassidy. Sí, claro, casi. Bueno, no cuenta con secundarios, que es prota. Vale, pues entonces son los protagonistas que no son Jesse. Jesse ¡Joder! está hecho como el ¡Ay, culo. Dios mío, qué horrible! Mira, nos vienen flashbacks, ¿vale? Llevamos contando toda la mañana, que no nos acordamos de casi nada, y de repente era, recuerda la escena aquella donde no sé qué, y teníamos un flashback y vale. Pues ya Sí. acabo de tener un flashback de el padre de Jesse. Dios mío, te lo iba a comentar antes y se me olvidó. ¡Joder! Pero qué coño era aquella mierda, tío. O sea, ese flashback todo de cuando... De racista, de no, 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 los negros son malos. ¿Qué? Creo que no, los negros son malos, son, ¿Era creo Tulip? que... Pues sí, pero porque eran una mala familia, no porque fuera negra. A ver, es Texas. Son sinónimos ahí. Es que no creo que era fuera. Creo que no era porque era negra, ¿eh? Pero bueno, whatever. El caso. Da igual, no era racista, era clasista, que también es feo, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta que eres el puto cura, pero bueno, vale, lo que sea. El Espérate, lo padre, ponen sí. como una persona, no, no, porque el padre es una persona que respeta. Es que en el cómic es una persona que respeta, es el padre de Jesse. Sí, pero tampoco es. O sea, no tiene nada que ver el padre de Jesse en el cómic con el Por padre de eso Jesse en la mismo, serie. Es. si vas a adaptarlo, por lo menos adáptalo para ser algo mejor. No para ser este gilipollas, sin más. Para eso déjame el padre de Jesse, que es un modelo de conducta para Jesse. Un americano normal y corriente, chapado a la antigua, pero bueno. Al menos no le coges asco. Sí, es algo. Pero bueno, el flashback este, madre mía. Bueno, a lo mejor Cassidy y Tulip, sin duda alguna. Cassidy y Tulip. Tulip, a ver, me gusta más o menos. Porque tú lo tienes idealizado en el cómic, pero céntrate, No, no, no. no, no iba a decir eso. Que aparte de que en el cómic mola mucho más. No. Termínate predicado y hablamos. Pero. No me gusta ese rollo de. Que lleva otros cinco primeros. No, cinco o seis primeros episodios de. Acoso y derribo a Jesse de. Jesse, ven conmigo, Jesse, ven conmigo, Jesse, ven conmigo. Tío, es como la típica comedia romántica donde el novio. El intento de novio acosa constantemente a la chica hasta que acepta, solo que durante seis capítulos de una hora. Bueno, Y secuestrando a pero... Jesse en algún momento. A ver, pero por otro lado eso te lo justifican bien al final. Entonces, ¿realmente quién es el capullo? ¿Tulip por estar todo el rato, Jesse ven conmigo o Jesse por... me la suda todo esto y no A ver, voy? Jesse es un gilipollas, creo que estamos todos de acuerdo en ello. Es que, a ver, a mí me... Pa... A mí, el... yo contra el personaje de Tulip no tengo nada. Es una tipa que se ha hecho un bazooka con latas vacías y soldaditos de Ay, juguete por Dios, ese momento. y no sé qué hostia más usaba. Y cinta americana. Y... Latas de tapioca. Y derriba un puto helicóptero. ¿Por qué coño iba a tener yo algo en contra de ese personaje? Es el mejor personaje de esa serie. No, Cassidy, pero bueno, ahí. ¿Qué tal porque en último momento resulta que su arco está embarazada, es estar embarazada? No, su arco no es Me estar refiero, embarazada. Su arco ¿para qué es... meten eso? A mí me sobra un A huevo. ver, a mí me supongo que para que termines empatizando más de alguna forma, pero a mí me sobra porque la verdad, whatever, bla, Pero es bla. que ya empatizaba Supongo que para que con no Tulip. parezca a que el rollo este de... Nos dejó tirados en el ataque al banco, es horrible, ¿sabes? O sea, es como si fuera lo peor del planeta. Hombre, pero ya es bastante jodida que te traicione en medio de un atraco. No sé, me sobró un huevo, me Es que si no fueron pareció. ninguno de los dos, ninguno de los dos fue a la cárcel ni nada, porque iba a ser lo suficientemente jodido. Yo me imagino Porque, que... mira, ya puesto a hacer algo, pues. Ha matado a nuestro otro compañero. Por ejemplo, estuve en la cárcel 6 meses. O nos dieron una paliza. O yo qué sé. Creo que se podía haber suelto mucho mejor que. Es que estaba embarazada y aborté por culpa suya. Vale. No sé, a ver, a mí tampoco me parece tan mal, ¿eh? A ver, con todo lo que hay que comentar el predicador no me parece tan malo, pero lo tengo muy reciente porque es el último capítulo, creo. Que es el que nos acordamos. Sí. Pero... A ver, no, pero no sé, tampoco me parece, no me parece horrible. No sé, no me flipa, pero no es lo peor, ¿vale? También hay que tener en cuenta, por ejemplo, Cassidy. Algo de Cassidy iba a decir ahora. Casi de comiéndose al alcalde porque la otra es una zorra. Cassidy comiéndose una vaca en el primer capítulo. Ay, es verdad. Casi comiéndose una vaca en el primer capítulo. ¿Ves? No, no, Momento, no, dilo ¿eh? todo. ¿Por qué se come casi de una vaca en el primer capítulo? ¿Por qué? Pues porque iba en un avión. ¿Por qué iba en un avión? No me acuerdo. Yo tampoco. Porque curraba ahí, creo, ¿eh? No era el camarero.
Puede ser. Era el camarero y entonces lo descubrían porque la peña que iba en el avión era gente que lo iba a cazar, entonces él se los carga a todos, el avión se va a tomar por el culo, se estrella y ¿quién sobrevive? Pues Cassidy. ¿Por qué? Porque no se puede morir. ¿Y cómo sobrevive al final? Comiéndose una vaca. Lo mejor de los 5 primeros episodios de Predicador, con diferencia. No digo 6 porque en el 6 es la pelea contra Los Ángeles Clones, que es la cosa más estúpida y molona de toda la serie. Es que me como una vaca para sobrevivir y derribo un helicóptero con un bazooka artesanal, para mí están a la par. Es que quieras que no, el otro es porque es vampiro, ¿sabes? Es que no nos vamos a engañar. Pero bueno, eso. Casi, algo más de casi creo que tenía que comentar y ya se me olvidó. Me encanta el acento que tiene. ¿Eh? Sí, joder, es que es puramente irlandés, es muy gracioso, tío. Es el único que tiene ese acento en toda la serie. ¿Es el único irlandés? Sí, sí, pero por eso, es que esto es algo que en el doblaje se perderá. Seguramente. Bueno, si es que alguna la doblan, porque vete tú a saber, pero... Juraría que ya la trajeron a España. Que ya la está doblada, no sé. Esto es algo que en el doblaje se perderá, pero es que es tan gracioso en la versión original. Y además no utiliza las mismas, o sea, no utiliza los mismos tacos que el resto, es muy gracioso. Tú en esto ya no te fijas tanto, pero... En el acento sí, en los tacos ya no tanto. Pues no lo utiliza los mismos. Espera, juraría que utiliza mucho el bloody. El bloody, sí. Joder, me y estoy dando no cuenta dice porque... As, dice ars. Me estoy dando cuenta porque lo que leí de Constantine es igual. Constantine es el único que insulta con bloody no sé qué y yo... Ok, ¿Constantine? Pues claro, pues es lo guay, tío. Y ingleses. Sí, en general... Cassidy y Tulip ves personajes. El resto no merecen la pena para nada. O sea, los secundarios a mí me hacen... ¡King Canon! No, no, espera. Los secundarios a mí me hacen cierta gracia, pero hasta ahí. ¡King Canon! ¡King Canon tiene King cada Canon escena tiene tan sus estúpida! Momentazos. Yo creo que era el único en el set que estaba allí diciendo: mira, esto es una puta mierda, yo me lo vengo a pasar bien. Y él se metía. O una raya, o directamente se... No sé, yo creo que ya ni se colocaba. Él salía al escenario y decía: ¡vamos, empieza el show! ¡Soy Odín King Canon! ¡Vamos a bailar, que tú lo haces fenomenal! Porque tú la primera vez que ves a King Canon, que es el malo, entre comillas, dices tú: ¡joder, qué malo tan coñazo! Es que, a ver, es muy coñazo hasta... Sí, y de repente es porque sí, hace... de repente, cuatro episodios después... Sí, cuatro episodios después... Empieza con todo el rollo de ¡el dios de la carne! ¡El dios de la carne! ¡Oh, Dios mío! No, pero el y momento... empieza a matar gente porque sí, con la... Es súper estúpido. El momento genial. Glorioso de King Canon es cuando está... Bueno, después de lo del dios de la carne, claro, eso que eso hace top. Es el momento ese en el que están en la reunión con la peña esta, a la que, sí, con la que iba a negociar, y se los carga a todos. O sea, le sirve un whisky y tal, todo de tranqui, rollo... Haciendo ahí chistes, amigo de los niños, de jaja, ¿no? Sí, ya han pasado las 5:30, yo creo que ya es hora de ponernos unos whiskies y tal. Y se os carga a todos. Literalmente la escena es así, les ofrece whisky, sí, sí, yo creo que ya es hora de empezar a trabajar, sí, sí. Sí, sí, sacan los maletines, toda la historia y tal, y una vez que ya están todos asentados bebiéndose su... lo que coño sea... Él dice, aparte esto dice el alcalde, oye, podemos empezar ya, como si el alcalde fuera el cómplice de... El alcalde, ah, sí, 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 bien, bien, bien. Entonces se levanta King Canon de, bueno, pues voy a buscar lo que tú ya sabes. El alcalde, ah, oh, bueno, vale. Y vuelve con la escopeta, los mata a todos y... Y el alcalde flipa mandarinas. ¿Pero por qué te sorprendes? A ver, es que el alcalde también es un poco loser, o sea... A ver, mira... Es lo más loser que ha parido. Es lo más loser que ha parido, pero yo creo que pones a Cassidy ahí y Cassidy salta por la ventana. Hombre, sí. Pero... a ver, o bueno, vete tú a saber. O se deja dar y se la suda, pero bueno. Hombre, no sé, quieras que no, para Cassidy eso es como bufe libre. Eso es como llegar a casa y encontrar la cena hecha. Y decir, no, no tengo que hacer nada hoy, porque King Canon te los mato. Yo creo que de esta ya os habéis dado cuenta, pero Cassidy es el vampiro. No lo dijiste antes. No. Y por si acaso lo escribiré en la descripción del podcast, pero así resumen rápido, King Canon es el empresario malo, Jesse es el reverendo, Tulip es la exnovia, y bueno, los demás son... Borralla prescindibles. Varia. Sí, aparte nos referiremos a ellos seguramente con el nombre... Con el mote que les pongamos. Sí, rollo... Total, alcalde, mueren todos al final. El alcalde que... tenía un nombre, no me acuerdo ni cómo era. ¿Miles? Sí, Miles. Sí, sí. Era Miles Person.
Bueno. Lo dice la tía hasta al final antes de cargárselo. ¡Dios mío, qué momento genial cuando se carga el! A ver, ya no solo que me Dios parezca de mi fuera de vida. lugar, es de ser mala persona. Que no, me parece grandioso, Venga. Tío, me parece grandioso. Mira, el tío era un pagafantas de manual. El tío era un pagafantas. Pero joder. De ahí a. Que el tío le llama por teléfono y dice: oye, mira, ¿quieres que te vayas a recoger a los niños? Y le dice ella: sí, sí, vete a recoger a los niños. Y él le va a recoger a los niños. Y no hace la colada. No, y luego ella. No. Y el día ese que le dice, y hoy me voy a quedar, ese, bueno, es el mismo día, ¿no? Claro, cuando dice, me voy, y hoy me voy a quedar en tu casa, y ella no quería que se quedara a dormir. Le dice, y hoy sí que me voy a quedar a dormir, no sé qué, no sé cuánto. Y ella dice, pues no, mira, antes de que te quedes a dormir, voy a dejar que te devore un vampiro, y te jodes. No, tía, esto empieza con un, oye, bueno, y cuando te recojo los niños, si quieres me quedo, cenamos, jaja, ¿qué te parece? Y la tipa está en plan, pero cariño, ya lo habían hablado. Voy a salir en su defensa y diré, ya lo habían hablado y sabía que la respuesta era no. Y no mira, me mola tu rollo. Mira, no me jodas. Si no quieres acostarte con alguien, se lo dices, pero no lo tiras a un vampiro. No, no dices, no, voy a salvar a estas chinchillas. Voy a coger a la persona que lleva cuidando de mis hijos 6 meses. Porque es así, lleva 6 meses viviendo todos los días, lavándole la loza, cuidándole a los hijos. Dios mío, y dice la tipa, no puedo sacrificar a estos pobres perritos a los que Tulip está más... No son perritos. Pero también tenía perros. Ah. Sacrificar chinchillas y perros para rescatar... No. Voy a coger a una persona. La única puta persona de este pueblo que me está tratando bien. Porque quiere acostarse conmigo. Sí, pero que me trata bien. Es la única. De todo este puto planeta, la única que... La única figura buena para mis hijos, porque mis roles de madre son cero, ¿vale? Es él el que se encarga de que vayan al colegio, pero que les hace verdad, el desayuno. Sí que ejerce de madre. Si les hacía el desayuno, él. No. Los llevaba al colegio. En alguna ocasión cuando ella curraba, pero no seas así, no seas injusto con esa señora. Tienes razón. Emily no es injusta con el alcalde cuando le mete en una habitación con un vampiro. Un vampiro medio quemado, medio muerto, a ver, para pero que el se alcalde tampoco se había portado bien con la movida esta de King Cannon cuando había sido cuando había sí, salido no de se la portó iglesia. Bien, pero... Vale, pues ya está. Pues ¡tirar a un vampiro! Injusta. Que volvemos al punto de... Tenías ahí al tío de Tulip. Que a todos ver, sabemos pero el que... tío de Tulip no le hace mal a nadie. A la Seguridad Social a lo mucho, pero no pasa nada, no podemos ser Donald Hacienda Trump. Somos todos. Sí, bueno, pues no, que eso es un eslogan, que ya lo decía cuando fueron a juzgar a la infanta. Bueno, total, el rollo. A mí no me parece mal que se lo cargue. De hecho, me hizo muchísima gracia. Cuando lo vi venir, me hizo un mogollón de gracia. Es más, ojalá se lo cargase otra vez porque el momento es impagable. A mí me parece mal que diga, no, esta chinchilla que ni siquiera quiere salir de su jaula, esta chinchilla de mierda, vale más que el alcalde que me lleva haciendo el desayuno 5 semanas. Mal. Bueno, no me da pena. Ninguna, de hecho. A ver, a mí no me da pena ningún personaje de esta serie. Pero estamos trabajando bajo el supuesto de... Dentro de esta serie, ¿qué ha sucedido? No, ese momento es glorioso. Me da igual lo que digas. La chinchilla merecía vivir, seguramente. No lo sé. No soy pro chinchilla. No soy pro chinchillas ni nada. De hecho, no creo que fuera una chinchilla porque era mazo gorda y así como un súper peludo. ¿Ves? Una chinchilla obesa que va a morir en la naturaleza. Joder, razón de más para darse la casa. Y tuvo una buena vida. Espera, ¿cuál era la finalidad de soltar un puto hámster por un jardín? Yo qué sé. Porque se lo come un ¿saben un águila? Que no son animales de por ahí, ¿verdad? ¿Ves? Es que me estás dando la razón. Esa chinchilla tenía nombre de salchicha. Era una salchicha con patas para Cassidy. Déjala. Si total, mira, no le iba a servir de nada. ¿Ves? Se comió al alcalde. ¿Y qué pasó? Quedó bien. Bueno, está muerta. ¿Lo que la chinchilla? Todos. Y las chinchillas también. Ya, pero digo, que quedó bien. Quedó bien Cassidy. Joder, que se arregló y tal, de la quemadura esa que les había pillado. Hablemos de la quemadura, no, por favor. Hablemos... Vale. Los vampiros se queman cuando le da el sol, ¿vale? Que esto es conocimiento popular, como todos sabemos, de vampiros de nuestro día a día. Hay un momento en la serie... sucede en esta parte que ya no recordamos, ¿vale? Debe ser el capítulo 7, supongo. Alguno. Entre 6 el 1 y el 8, o 7, por ahí. Pues ya dijimos que Jesse es un gilipollas de tomo y lomo. Pues resulta que el plan de Cassidy, para ver si entre razones, dar un extintor y decirle, mira, voy a ponerme al sol y voy a arder, ¿vale? Y me voy a prender fuego y voy a morir calcinado. A ver cuánto tardas en rescatarme. Y Jesse, que si no recuerdo mal, acaba de discutir con Cassidy o con Tulip, no me acuerdo. Está un poco quemado y le dice, a ver, no digas gilipolleces. Y se medio va y es como, mira, me toma por el culo. Y Cassidy dice,
El mejor curso de acción aquí es seguir con mi plan de quemarme. Y literalmente se pone al sol y se prende fuego. Y casi muere calcinado, porque es retrasado. Y luego cuando se reencuentra con Jesse... No, le perdono. Sí, 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 aparte le dice... Joder, pero tardé mucho en rescatarte, dudé, es culpa mía, no. Lo importante es que me apagaste, es que me apagaste. Sí, lo importante es que me quedaban todavía dos muñones. No me quemé del todo, tenía dos muñones, eso es bueno. Y me parece una lección de mierda, pero vale, ok, pasa una vez. Pero entonces, tú lo repite. Entonces el mensaje de la serie pasa a ser, lo importante es la intención. Y recordamos que Eugene está en el infierno. No, realmente es algo como muy cristiano, ¿sabes? No importa que peques y tal, pero luego puedes, si te arrepientes, es lo que importa. Ojo por ojo. Ojo por ojo, no. Me sí, después. Porque justo parte. Después de eso, de ese, de pronto que te arrepientes, le da una paliza al tío. Pero no ella. ¿Cómo que no? ¿Se la dan entre ella y Tulip? Digo, entre ella y él. Sí, pero... Sí, es cierto, sí, nada de esto. Es decir, una polla de retención. Es simplemente, no le vamos a matar sin más. Le vamos a dar una paliza, dejar desnudo y soltar en medio de la calle por la noche. A ver si alguien lo mata o algo. Qué poco me parece, también te lo digo. A ver, a mí tanta mariconada de no vamos a matarlo. Pues, hombre, a ver. Lo has secuestrado en su casa. Lo has arrastrado hasta Texas. Lo has encerrado en tu maletero durante 2 días. No sé, ni que ahora... Uy, no podemos matarlo. ¡Joder! Entonces, ¿para qué has pasado por todo esto? ¿Para eso haber atropellado con el coche cuando salía a comprar el pan y punto? Joder, Tulip, es que tu plan... Sí, tiene lagunas. Muchas. Pero bueno, no, si, ni siquiera... O sea, bueno, no es un buen plan. No es un buen plan. Pero no es el peor plan. No, el peor plan es el de la iglesia y King Canon. Y si no crees en Dios, te daré mi iglesia. Vale, y explica esto un poco extendido. ¿Qué hace King Canon con su vida? ¿Qué hace King Canon con su vida? Es una gran pregunta. Aparte de adorar al dios de la carne. No sé a qué se dedica. Tiene una industria de la carne, claro, tiene lógica. Sí. Bien, es que me acaba de venir ahora porque ya no me acordaba porque sale muy atrás y... Un inciso, me acabo de acordar de el capítulo 4, creo que empieza con... Tíos cazando a tías con pistolas de pintura a medio de la noche por zonas llenas de agujeros y uno muere y King Canon entra allí y dice... ¡Sois gilipollas! ¿A quién se le ocurre jugar a hacer gilipollas por zonas peligrosas? ¡Iros a cagar! Y King Canon se va. Sí, o sea, una tía muere y eso es todo lo que King Canon tiene que decir al respecto. Que en el fondo tiene algo de razón. Sí, algo de razón tiene. No tiene tacto, pero algo de razón tiene King Canon. Igual, una zona con zanjas de 20 metros de profundidad no es para jugar de noche a oscuras. Igual no es el mejor sitio. No, pero bueno, también, ¿qué quieres que haga ese pueblo perdido de la mano de Cristo? Si están... la única diversión que hay en todo el pueblo es una casa de putas. Literalmente, es la única diversión que hay en todo el pueblo, no hay nada más. Hay una cafetería, un colegio y una casa de putas, y una iglesia. Y una comisaría. Si cambias el orden de eso, es el ciclo de la vida. Gracias, Javi, por esta reflexión. Hoy en Momentos con Javi. De aquí a escribir un libro de poesía, 10 años. Ser el próximo Jodorowsky. Bueno, empieza a escribir tweets porque es mucha carrerilla que coger, ¿eh? Son muchos follata tu madre que recuperar. Un día haremos un podcast de Jodorowsky. Nunca haremos un podcast de Jodorowsky. Sí. Implicaría leerse algo más suyo y a mí ya... No hace falta, todo es la casta una y otra vez. Solo que sin morar. Ya, bueno, dejemos a Jodorowsky, hablemos vale, de King Canon. King Canon, sí. Bueno, King su puta Canon. Madre, Kinky. Kinky era un señor... Puedes llamarle Odín, que se llama así. Sí, Odín Kinkan. Pues Odín Kinky era un señor medianamente agradable, ¿vale? A ver, era un terrateniente de Texas. Muy agradable no va a ser, pero bueno, tampoco era mala persona. Sí, pero estándar, ¿sabes? Era un tipo normal. Sí. A su vida normal. Y que un día dijo, no me apetece ir al a la reunión anual de mi familia porque estoy ocupado en el trabajo. Y fue toda su familia menos él. Y con familia hablo de familia. A lo mejor 15 personas... Entre sobrinos, primos, nietos, tíos, hijos, hermanos, cuñados y demás, fueron todos a la reunión familiar, que era ir a esquiar. Y dijeron, metámonos 15 en un teleférico, ¿qué puede salir mal? El teleférico se estrella porque 15 en un teleférico no es logia. Lógica. ¿Logia? No es logia, eran masones. Eran masones los King Canon. A ver, King Canon tiene pinta de masón. Bueno, vamos a negar. Esto es un post aparte. Bien. Total.
que palman todos miserablemente. Sí. Menos King Cannon, que se había quedado en su casa, no sé, haciendo sus movidas. Es que no sé a qué estaba se trabajando. Dedicaba. Sí, no sé. Y entonces le traen los cadáveres de todos a cachitos. Y él decide montar a su nieta. A su hija, creo que era. Creo que era su nieta, porque si no... Es que no me da las edades. Porque no fue, no es que fuera reciente. La niña murió cuando murió. Y siempre tuvo esa misma edad porque palmó. También puede ser. A ver. Bueno, el caso. Y él decide montar a la hija de los cadáveres, pero como comprendéis, esta idea no funciona. Porque la física no funciona así. Una vez te mueres, desmiembras y eres aplastada por un teleférico, estás muerta. Con lo cual, cuando el señor Odín llama al padre de nuestro protagonista predicador gilipollas, pues el padre de predicador gilipollas es un predicador todavía más gilipollas. Pero aún hay más. A eso voy. Que en una, la única nota de sentido común de todo ese capítulo, el padre de predicador gilipollas dice, oye, esto mal, ¿eh? Coger 15 cadáveres y mezclarlos para construir un cadáver, mal. Y tu plan de que yo vaya a la iglesia y empiece a gritar a todo el mundo que Dios es un fraude, peor aún. Así que a King Khan se le va la puta olla, se convierte en un terrateniente muy hijo de puta y decide empezar a hacerse con todos los terrenos, en plan Pokémon. Y solo le falta la iglesia para cuando empiece la serie. ¿Os dais cuenta que llevamos a lo mejor media hora de podcast y todavía no hemos hablado de la palabra? Esto de yo te digo algo, tú lo haces bien, porque tampoco se utiliza, ¿eh? Madre mía, se me está haciendo jodidísimo hablar de esto. Es el trauma. Yo pensé que iba a ser más rápido, pero... ¡buah! Es que ahora me estoy dando cuenta que tenemos que hablar un montón de mierdas que no... Es que es muy, muy mala. Es que es muy jodido esto. ¿Sabes cuál es el problema? Que es muy, muy mala, pero... Como el último capítulo a mí me moló un montón, me están haciendo la de Walking Dead, ¿sabes? Como el último capítulo es bueno de la temporada, digo, como el último capítulo de la temporada siempre es medio bueno... Dices tú, bueno, pues me miro la siguiente y en la siguiente me la miraré y volverán a hacerme lo mismo. Me darán por culo durante 9 capítulos, el décimo será medio bueno y diré, bueno, pues me miraré la 3 y así. Yo no. A ver, que estoy diciendo que no y seguramente me la acabe viendo porque además muy toca pelotas cuando quiere. Pero... Perdona, ¿quién me arrastró a ver Bleach? No, pero ahorita dije, estoy leyendo Bleach. Es como ver cómo se estalla un tren a cámara lenta... Y super velocidad y de todo esto, lo sabemos, tú dijiste, oh, me apunto. Bueno, no, pero bueno, total, Preacher. Es que, tío, ¿para qué toda esta mierda? Fíjate toda la mierda que hemos dicho. Nada de esto sucede en el cómic. Todo esto es aburrido, nada sucede en el cómic. ¿Para qué adaptas un cómic inventándote mierda aburrida? Si vas a cambiar, mete cosas entretenidas. Es que claro, empezará lo bueno en la segunda temporada. Es que exactamente, ¿por qué no hubo lo bueno ya? Es que, claro, ahora ya nos planteamos, ¿es lo correcto empezar aquí? ¿O lo correcto hubiera sido empezar ya directamente la segunda temporada y ya una vez que ya te has terminado los cómics y la gente diga, ¡buah, pues Predicador moló! Entonces digas, ¿y si hacemos una precuela? ¡De mierda! Y la colamos igual y que hicieran esta temporada, no lo sé. Es que... Es que directamente, la base de Predicador es... Aventuras estúpidas. Aventuras estúpidas con un vampiro irlandés y el uso de la palabra para... llamado Deus Ex Machina para salvar el culo de vez en cuando. Y nada de eso se ve en la serie. Es un intento de... No, es esta serie sobre el Estados Unidos decadente. Es un momento de intentar darle un toque serio a algo que no lo tiene. Yo creo que cuando se es pone súper paródico, se pasa incluso del cómic. Esos momentos de, pues voy a derribar un helicóptero con una lata de alubias. Mira, una de dos. O me pones toda la serie así. O no me pones estos momentos tan estúpidos que rompen cualquier pretensión que tengas. Es que no encajan con el resto, ¿sabes? Es como que tenemos momentos que están muy arriba, rollo, me bajo un helicóptero con un bazooka de latas. O momento Dios de la carne. O vamos a hacer una reunión y me los peto a todos. O todo esto. Momentos que están muy arriba, que son 4. Y luego el resto de la serie, que está todo al mismo nivel, subterráneo. Que recordemos, son 10 capítulos de una hora. Y hablando de un nivel subterráneo. Eugene go to hell. Javi se quita las gafas. Vale, ahora sí que igual era el momento de hablar de cómo funciona la palabra.
No lo sabemos porque tampoco nos lo explican, ¿sabes? Solo sabemos que la palabra te hace hacer cosas que... Funciona como la Death Note, ¿vale? Si yo te digo vete a Francia o cuál es qué la comparación más no, 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 es que me acabo de dar cuenta, funcionan igual. Y mucha más gente se habrá visto Death Note que he leído Predicador. Tristemente. Está muy bien, ¿eh? Sí, en serio, está muy bien. No. Bueno, el caso. Con la palabra puedes hacer que la otra persona haga cosas dentro de lo físicamente posible. No puedes decirle, vuela. Alma, teletranspórtate. Vuela. Tampoco vuela. Puedes hacer que te diga cosas que no sabe. O sea, son cosas que propiamente entran dentro de lo que es el campo de acción de su propia voluntad, ¿vale? Cosas que están bajo su voluntad, puede hacerlas. Puedes obligarle a que las haga. Sí. Cosas que no dependen de él, no. O sea, no puedes volar, no puedes decirle a alguien que vuele, no puedes decirle a alguien que te diga algo que no sabe y no puedes decirle a alguien que se vaya al infierno. Solo que aquí lo hacen. Y pasa. Vamos y a puntualizar esto. En la serie, todo esto que hemos dicho no es del cómic, no, no. Es que te lo dicen en la serie. Se pueden hacer pruebas durante un capítulo de... Oye, Cassidy, salta a la patacoja. Y se ponen a saltar a la patacoja. Oye, Cassidy, dime la capital de Budapest. No tengo ni puta idea. Oye, Cassidy, ponte a volar. No puedo hacer eso. Es decir, te lo enseñan. Funciona como Code Geass, como Death Note. No puedo romper las leyes de la física. Y entonces tenemos en el capítulo 7 o 6, no estoy seguro, una escena estupidísima donde Eugene... Caraculo para los amigos y los no amigos. Que no vamos a explicar su subtrama porque vete por el culo tenemos tiempo, pero... La subtrama. Es una mierda. Así que no vamos a perder tiempo porque tenemos poco tiempo para este podcast, pero... Tampoco nos la cuentan explícitamente. O sea que, mira... Sí. En el cómic sí, pero aquí... No, sí. Sí que la cuentan, lo que pasa es que te habrás olvidado. ¿La cuentan? Sí. ¿Y qué le hacía a la chica esta? Le pega un tiro. ¿A ella? Sí. ¿What? ¿Qué más da? Predicador. Pues Eugene le dice, Preacher, se te está yendo las manos, tienes que controlarte. Y el predicador le dice, vete al infierno. Y desaparece. No, no esperéis ahora un comentario mayores. Sin más, desaparece. Es lo punto. Que pasa. Eso es lo que pasa. Literalmente en la serie pasa eso. O sea, hay como un, no sé qué coño hay, no sé si es un corte, un ruido, un no sé qué hostia hay. Y Eugene se desaparece forever. ¿Pasar? Sí. No me acuerdo ya. A ver, no para no bien, acordarte, pero... joder. Y pasa eso. Esos y flashbacks de Vietnam que y vuelven. Nunca jamás volvemos a ver a Eugene. No, mentira. Mentira, porque luego Jesse empieza a alucinar con él que te cagas. Y lo empieza a ver en todas partes. Y así. Y no está. No vuelve a aparecer más. O sea, hasta seguramente la última temporada en que lo rescaten. No lo sé, me aventuro a decirlo. Porque, como claro, Caraculo era el personaje más querido por todos en Predicador. Y no era una puta parodia. No, no lo era. No era una parodia. Para nada. Es que esto es muy duro. O sea, parece que no. Parece que Javi y yo nos hemos juntado aquí y estamos hablando por tal. Pero esto nos está costando, ¿eh? O sea, realmente. Daos cuenta que han sido 10 horas invertidas en ver Predicador. Para mí, para Javi menos, porque un par de capítulos se os pasó, pues no sé qué coño estabas haciendo. ¿Eh? Sí, un par de capítulos que estabas con la tablet y no sé qué hostia estabas haciendo la última vez que vimos Maratón de Preacher. Tampoco me perdí mucho. No te perdiste nada, yo no digo lo contrario, pero... pero bueno, eso. Y nada, nos está costando, a mí me está costando juntar las cosas y acordarme y de todo. A mí me está costando decidir qué es lo realmente ofensivo de todo esto. Todo es ofensivo, es que ha llegado a un punto que es todo tan ofensivo, tan doloroso y tan mal hecho que es como... Vamos a acordarnos de lo que está bien, o sea, y lo que está bien solo son dos personajes y el resto es puta mierda y... Mira, es que estoy dejando mi estantería para ver algo de... No, pues esto que es muy muy mal sería comprable, pero no. Ya no solo porque tengo un gusto maravilloso y no compro mierda. Sino porque aun comprando mierda me costaría encontrar algo que fuera tan jodidamente... No sé, es que Bleach por lo menos tenía una primera parte muy buena. Sí, y esto lo único que tiene es un último capítulo medio bueno. Mira, oh, los Dios, títulos Dios, de crédito Dios, me Dios, gustan. Dios. ¿Hablemos de Dios? Hablemos de Dios. Vale, los títulos me gustan, por cierto. Lo sí, de Mississippi. Los créditos. Texas. No sé, me parece hortera, pero me Carlos. Gusta. Carlos.
¡Gracias, Sara! ¡Tum! Sí, bueno, y la intro está bastante bien también, ¿eh? Todo hay sí, que la intro pero está bueno. Bien. Oh, espera, lo de cuando mi padre le pega a mi madre, no sé qué, y le da la paliza y luego resulta que no, es que me da balsado. Esa escena me parece súper estúpida, me parece cojonuda. No, es el momento de, sí, sí, mi marido me pega, pero no lo entiende. A mí me gusta. Es un momento glorioso. Pero ya le había partido un brazo, creo. No sí. Sé qué. Ya era tarde. Pero bueno, eso es de nuevo otro de los puntos grandes de Predicador. Igual que eso cuando están... Bueno, mira, vamos a hablar de este último capítulo y así ya luego... Sí, el final. Capítulo final. Ah, no hablamos de los ángeles. ¿Qué importa? ¡Hay ángeles! Sí, hay unos ángeles que intentan recuperar a Génesis. Y están todos asesinos, que están todos capítulos y no está... ¡El santo! ¡Dios mío! Sí, pero el Dios. Santo es el último capítulo, el penúltimo capítulo es el del santo, si os lo queréis ver. Si no... A ver, si no habéis visto la serie ya habréis colgado el podcast porque no estáis entendiendo una puta mierda, pero bueno. Pero no importa, nadie os culpa. Tampoco para cuatro personas que se van a escuchar esto, tampoco, ¿sabes? O sea... Es que tú, ¿por qué te harías un podcast de Preacher? Y además en español, ¿sabes? Que no... No sé, por si hay... Por si alguien... Para compartir el hate. A ver, no sé. La novia de Albert me ha dicho... ¿Cuándo hacéis un podcast? Albert me ha dicho... ¿Cuándo hacéis un podcast? Pues bueno, ya tengo dos escuchas. Ya sabes. ¿Queríais podcast? Pues ahora os vais a tener que comer Preacher para entenderlo. No, not worth. El último capítulo. Dios. Último capítulo. Bien. Había unos ángeles que intentaban recuperar a Génesis que, como no lo consiguieron y les dio la ventolera, pues se fueron al infierno a hablar con el santo de los asesinos y toda esa mierda. Y... tenían un teléfono que tenía línea directa con Dios. Y entonces Jesse dice, pues ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a llamar a Dios. Y eso es lo que pasa en el último capítulo. Se reúne todo Cristo en la iglesia y llaman a Dios con el teléfono. Que además el teléfono tiene videoconferencia, ¡cágate! Videoconferencia holográfica que se puede poner en plan sí. Modo proyector 4:3 a lo grande, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuidado. Un rollo tipo Princesa Leia de Star Wars, pero mejor incluso. Bien. Pues funciona. Y hablan con Dios. A ver, yo el momento este en que aparece Dios, pues me parece medio gracioso. No nos vamos a engañar. Es tan, o sea, cutre que es tan gracia. Cutre que es bueno. O sea, es tan cutre que es bueno. El problema está... Bueno, todos se cuestionan. Pero tú eres Dios, tal, no sé qué. Entonces le hacen preguntas, rollo, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? O Quincano que se levanta y le pregunta, ¿está ahí mi hija? Y le dice Dios, sí, está aquí, güey. Entonces Quincano ya se queda tranquilo porque, vale, te creo. Y todo eso ocurre, o sea, un montón de feligreses cuestionándole cosas a Dios. Pero Jesse dice, fuck this shit. Ya tengo a mi iglesia contenta, todo el mundo es feliz, todo el mundo es amigo de todo el mundo, pero yo voy a joderla, ¿por qué? Porque puedo. Y entonces coge y le dice, tú no eres Dios. Y el otro en plan... Recordemos que el teléfono lo tiene Jesse, podría llamar cuando estuviera solo tranquilamente. Sí, podría haber vuelto a llamar o cualquier vaina, pero no. Él decide que allí es el puto momento. Espera un segundo. Cuando Tulip se enfrenta a Dios me parece glorioso. El momento de sí, era un tío blanco. Y has hecho llorar a un bebé. O sea, esos dos momentos fueron brutales, pero fuera de ahí, eso. Bueno, pues Jesse decide que... La vida es muy corta, en este caso literalmente. Bueno, ya se decide que la vida es muy corta y que eso no es Dios. Entonces, efectivamente, no es Dios. ¿Y qué le dice el señor este que estaba emulando a Dios? Que Dios se ha ido. Que Dios se ha ido, que no saben dónde está, que patatín, que patatán. Dios se fue a tomar por el culo. Ya está, no lo vais a volver a ver, no está aquí, no soy yo. Vale, ¿qué hace toda la gente de este puto pueblo? Pues decide que como Dios no existe, o sea, Dios no existe, no, como Dios no está, pues que van, que para qué portarse como gente decente y siguiendo una moral y tal. No. Si Dios no está, not worth. Así que cogen y empiezan a hacer movidas varias. Que cuidado, los que realmente la lían a lo bestia son los críos. Porque los demás, bueno, pues me llevo una puta al trabajo. Bueno, ni que fuera la primera vez. Pero luego ves a los niños... Sí, porque ese señor... Bueno, vamos luego a eso. Bien. Pero los niños apuñalando al otro. Que es... A ver, era un señor... A ver, era un grupo de niñas que se cargan al señor conductor del autobús, que es un pedófilo. Sí, pero me refiero... ¿En serio lo que os impedía actuar era pensar que existía Dios? Es que... That is the problem. Porque realmente luego, claro...
Ahora vamos al momento este gracioso del BDSM, en el que la señora del tipo este está vestida de Dorothy, sentada en la cama, con el tipo al lado, mirando al infinito y cuestionándose la vida. ¿Qué pasa? ¿Dios no existe y ya no quieres azotar a tu mujer? Que ni siquiera no existe. Dios no está aquí. Se ha pirado. Está Dios no está aquí. O sea, no está viendo, no te está viendo y no te está juzgando. Exactamente. Es el momento de azotarla. Ahora es el momento de azotarla. Joder, no, no antes. O sea, ¿qué pasa? Igual era lo que le iba. Sí, mira cómo le jodo el culo. Ya tengo el hielo listo para cuando terminemos. Ah, bueno, es que sí, tiene un momento gracioso de cuando le pasa los guisantes congelados para que se siente encima. Bueno, total, volviendo al rollo. Bien, entonces ocurre todas este tipo de cosas. La gente se descontrola, hace lo que le sale de los huevos. King Cannon se hace una muñeca de carne. Una muñeca medianamente humana. Vale, dejemos lo que... Digamos que rellena un montón de ropa. Lo que quería decir es que dejemos que... Algo así sucede en el cómic y es 800 veces más puto creepy. ¿Vale? Los que lo habéis leído no vais a ver eso. Olvidaos. No, es carne picada juntada y... Y punto. Y ya está. Y con forma de personita. Ni pasa nada con la muñeca como sí que pasa en el cómic, ¿vale? No han tenido cojones de adaptar eso. Alma me está mirando con cara de qué cojones pasa en Predicador. Y yo te diré... Alma, hablamos de Predicador, la serie donde sabemos que cuando te follas a un... Armadillo hace FNARP. FNARP. Sabemos eso, ¿vale? No quiero saber lo que pasa con el dios de la carne y la muñeca de la carne. Me parece peor lo del armadillo. Bueno, total, el... Son los dos muy heavies. A ver, aunque haga lo que haga con esa maldita muñeca, no se está trincando un armadillo. Vale, un armadillo es un ser vivo, la muñeca no deja de ser un montón de carne. Me voy a arrepentir de haber dicho esto en cuanto lo lea, me parece. Pero bueno, da igual, ahora ya es tarde, hemos venido a jugar, que fue lo que dijo Jessie cuando vio al dios erróneo. Bien, pues... ¿qué ocurre? Pues que el señor King Cannon tiene una fábrica de vacas, iba a decir. Tiene fábrica de vacas, ¿vale? Básicamente. Entonces, pues todo el abono de las vacas va a parar al mismo sitio, que es una especie de tanque controlado por un señor. Un señor cuya mujer no le quiere, ¿vale? Básicamente. Bueno, o sí, no sé, él está intentando salvar su matrimonio y tener sexo con su mujer, pero su mujer no quiere. Bien, pues entonces cuando el señor este decide que... Bueno, decide no. Se entera que Dios no está, pues llama a una prostituta. Y que, supongo yo que le da un telele por meterse demasiada viagra o algo, porque se muere sí, en la cama. Sí, se muere. Entonces, claro, ves una escena en la que la puta está intentando... que todo ese tanque donde se acumula metano no reviente por todas partes, porque están todos los niveles en plan esto va a explotar. Ah, bueno, el furry y el indio se suicidan. Sí. Juntos, ¿eh? El amor hasta el final. Todo muy bonito. Ah, la señora... Ay, el momento selfie. Este podcast, si no te has visto Predicador 15 veces, en los últimos 15 minutos no lo vas a entender, no importa. No pasa nada. Pero bueno, eso, el momento selfie también tiene tu soquel. Bueno, total... que la puta, previsiblemente, no es capaz de salvar los niveles de presión y todo el pueblo explota por los aires. O sea, todo el pueblo se va a la mierda. Todo el pueblo, hasta luego. Todo el mundo muere. ¿Todos? ¿No? No. El ángel. El ángel. Pero antes de eso, Jesse, Tulip y Cassidy no estaban allí. ¿Por qué? Porque comida basura te va a salvar la vida comer patatas fritas. ¡Ajá! No te lo esperabas, ¿eh? La respuesta te sorprenderá. Aparte de que no debían de vender patatas fritas en ningún punto de todo el pueblo. No, se fueron a comer patatas fritas allí, a tomar por el culo a un restaurante, un diner de estos en mitad de la carretera, ¿vale? Porque, fuck you. Entonces todo el pueblo revienta y estos deciden, mientras todo el pueblo revienta, que van a ir a buscar a Dios. Y luego una escena y termina la serie. Y ya está. Pero... Eso es toda la puta serie. O sea, son 10 capítulos de serie para eso, ¿sabes? 10 capítulos de una hora. Para resumirte, un total de 4... Sí. Si no sale del cómic, ¿qué me cuento? No, estoy viendo para resumirte. Lo que en el cómic te cuentan en 4 números de cómic, 15 veces mejor, más rápido y más divertido, y saliendo el santo de los asesinos, que es un personaje molón y todo el rollo... Pues aquí necesitan 10 horas para contarlo. ¿Peor? Bueno, peor.
Sí, peor, en todos los sentidos. Peor, meaning más largo, más aburrido, con el santo de los Mal. Es asesinos. que, ¿para qué me pones todo el backstory de un personaje Que va a que no vas a salir utilizar? 10 segundos. Sí. Porque lo meterán en la segunda temporada, saco. Pero ponme eso en la segunda temporada, a lo largo del Es que primer el problema de capítulo. eso, no, yo, mira, yo si es de cara a la segunda temporada, yo veo correcto que lo metan ya, porque eso es mierda que te ahorras para la segunda Pero temporada. mira, que en el primer capítulo de la segunda temporada te lo hubieran puesto a cachitos. La historia del santo, a cachitos entre escenas. Y al final del primer capítulo de la segunda temporada, ¡pum! Santo en la tierra. ¡Ale! Es que no te creas, porque está, a ver, en perspectiva, esa parte no está más o menos bien hilada con lo de los ángeles. Pero es que aún así, ¿eh? Vale, quedan 20 minutos más o menos, entonces que tengas que irte. Es que da igual porque tu madre se llevó el coche. No, da igual. El punto es. Bueno, que sepáis que podéis seguir los hábitos de la madre de Javi desde este podcast. Hay tantas cosas mal con esta serie y no es como cuando, por ejemplo, decimos, mira, es imposible que Jodorowsky escriba un cómic que no es machista, porque Jodorowsky es un machista. Y un misógino. Exactamente. Es decir, tú cuando vas a una obra de Jodorowsky sabes lo que vas a encontrarte. Pero es que vienes. ¿Para qué compras la licencia de predicador? Es como Lucifer, ¿para qué compras la licencia si luego vas a hacer lo que te salga de la polla? A ver, y ya no tanto eso, porque nosotros sabíamos que la serie no iba a ser buena, ¿vale? Pero sabíamos que no iba a ser buena porque pensábamos que sería mala porque estaría muy censurada, demasiado censurada Sí, para la tele. básicamente. Esa era un poco la idea que por lo menos con la que partía yo, ¿vale? Yo pensé que la serie no sería muy allá por el hecho de que, claro, no dejase una serie de televisión, tendrían que censurar movidas, patatín, patatán. Predicador es una serie muy burra. El problema es que la serie es mala porque es mala. Punto. Es mala porque no tiene sentido, no tiene un ritmo bueno, no lleva un ritmo constante. O sea, hay partes que son muy largas y muy aburridas. Y hay partes que son divertidas y son demasiado cortas, Carlos. Y son demasiado cortas. Y las partes aburridísimas, asedio a la iglesia, toda esta mierda, son larguísimas. Y partes que no nos acordamos qué coño pasa porque no merecían la pena. Yo creo que hay. Del capítulo 1 al 5, creo que no pasa nada. Sí, vale, se conocen, pero en serio necesitas 5 horas para que tres personajes se conozcan. ¿Por qué casi? ¿Por qué Tulip se acuesta con casi? Pues no sé. Pues no sé. Es que además es que eso me acaba de venir a la mente y ha sido como, ¿por qué? ¿Por qué Jessie no se acuesta con la otra, con la asistente? Porque ya tenía un novio que se llama Miles, al que luego se carga. ¿Por qué se carga a Miles? ¿Por qué King Canon accede a hacer la apuesta? ¿Por qué Jesse accede a hacer la apuesta? ¿Por qué Jesse no utiliza la palabra? ¿Por qué luego el otro de repente? No, 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 el de la BDSM. No, es que ahora yo tengo a Dios en mi corazón, no sé qué, y te perdono, pero hace un capítulo es la causa de que todo se vaya a tomar por el culo y se mete las copetas. Es decir, Dios mío, que ese tío a lo tonto era el más listo de todo ese puto pueblo. tócate los huevos. O sea. Predicador es una serie que una vez te paras a echar la vista atrás encuentras tantas incoherencias que colapsas. Cosas absurdas. Que directamente dices, pero ¿este guión lo leyó alguien antes de venir aquí? ¿O simplemente fue un toma? Vamos mal de tiempo, empieza a grabar. Pero esto es estúpido. Postproducción ya se encargará. Son frikis de los cómics, van a verlo de todas, todas. Que a lo tonto eso tuvieron razón, pero ¿Tú has bueno, pagado por ella? no, ¿Te has comido algún anuncio? no. No es necesario rentable contigo. Bueno, les estoy grabando un podcast. Diciendo que No es hay una puta publicidad mierda. mala. Dios, ¿alguien sabrá? O sea, ¿tú conoces a alguien que se haya visto Predicador la serie? Sí, un usuario de Zona Delta llamado Luna, que igual nos está escuchando, igual no, o la Luna en caso de que sea así. ¡Holi! A él le gustó. Es un cinéfilo empedernido y dice que le gustó la serie. Yo no entiendo por qué. Pero bueno. Bueno, no sé, porque a alguien le tendría que gustar, me imagino. Van a sacar una segunda temporada, que yo miraré y Javi seguramente tardará más, pero la mirará igual. Javi se hará de rogar, pero también la miraré, no os A ver, preocupéis. llevo 200 capítulos de Cerebus. Yo ya estoy condenado al infierno. Un poco más no se va a notar.
Joder, es que no tendría que haber sido así. Dicen mirando al infinito. No, en serio, es que... Es No, como... esto ha pasado. Con Bleach. Es lo mismo de... Esto no tendría que haber sido así, porque tenían la fórmula hecha. Sí. Con el agravante de que por encima en Predicador tenían el guión entero hecho. Sí. Lo único que tenían era coger, grabarlo y ya estaba. ¿Para qué les encierras en un puto pueblo cuando es una serie de una road movie? Es una serie de vivir aventuras por ahí. Podrías haber hecho como Constantine un capítulo de... Que a ver, la serie de Constantine era mala de cojones. Pero me refiero, podías haber hecho lo mismo que allí y que cada capítulo fuera en un sitio diferente, una pequeña aventura, o capítulos de dos aventuritas. O incluso simplemente adaptar los primeros dos arcos. El arco de este de... De cuando se conocen los tres en... ¿Cómo se llamaba la ciudad? El pueblo aquel. No me acuerdo. Bueno, donde vivía Caraculo, donde explota la iglesia, podías haber adaptado eso perfectamente en dos capítulos o tres capítulos. Luego meter lo del asesino este de Nueva York. Alma me mira con cara de que habla así, hay un asesino en Nueva York, aquí te puedes ir echando un ojo. No me acuerdo mucho. Que van a Nueva York y está allí el policía. No me acuerdo ya. Bueno, pues podrías haber adaptado eso y luego dejar cuatro capítulos para Anvil y cerrar la temporada con Tulip y Jesse tirando hacia Nueva York para reencontrarse con Cassidy. ¿Qué te parece muy heavy? Bueno, pues dejas esto para la segunda temporada y metes relleno. Y cierras cuando con la abuela descubriendo todo el pifostio diciendo sí, vamos a ir a por ellos. O yo qué sé, dices, hemos venido a jugar y terminas la temporada después de Ansville cuando aparece Gerstar. Tía, Gerstar. Joder. ¿No le has echado en falta? No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a echarme en falta. Me he aburrido tanto que no me ha dado tiempo a echar en falta a nadie. Solo a pensar cuándo se va a terminar esto. Mira que es grande Gerstar, ¿eh? Sí. Y en cambio en la serie te lo ponen ahí entre las sombras en un momento puntual en el capítulo 3 o 4 como esto va a ser importante y Ah, es nope, verdad que nope. sale. Y vamos, y tiene En el pinta cine de... ese, ¿no? Sí, tiene pinta de que si esto sale será al final de la segunda temporada. Con Sí, suerte. eso. Sí. ¿Qué dices tú? Porque, mira, el arco de salvación... Esto serán spoilers de Predicador durante un par de minutos. Alma, tápate los oídos. El arco de salvación tiene una cosa muy Pero buena. sigo aquí. Vale, pues lo diré sin spoilers. El arco de salvación gana cuando, leyéndolo en el momento que lo has leído, porque te permite reevaluar la situación de la serie, es un momento en el que pivota la serie. Llevamos X tiempo de Road Movie y de repente nos paramos durante 8 números de que es simplemente vida normal. Es como al final de Zod, que son 8 episodios de vida cotidiana después de aventuras. Aquí igual. Son 8 episodios donde no hay vampiros, no hay palabra. Es simple y llanamente la historia de un pueblo, del terrateniente King Canon, que es un hijo de puta, que está loco, y de lo que sucede allí con la gente de ese pueblo. Y es importante porque algunos personajes de la serie acaban en ese sitio, reaparecen, se reencuentran. Y es como una catarsis para esos momentos. Y cierra algunos arcos que llevan desde el principio de la serie abiertos entre dudas. Por eso está situado en ese punto y por eso es del favorito de mucha gente. En cambio, poniéndolo al principio, no solo no puedes hacer cosas como... No puedes hacer X cosas, porque no aparecieron esos personajes y si aparecieran ahora te las sudarían y, no po y joderías el arco posterior de Anvil, básicamente. Punto. No tendría sentido a nivel trama que eso suceda. Con lo cual, poniéndolo antes, lo único que has conseguido es... Si tu serie va bien y es aceptada, el arco favorito de todo el mundo no lo puedes adaptar como todo el mundo quiere verlo, porque ya lo has jodido de primeras. Y si tu serie es una puta mierda por haberlo adaptado como el culo, que es lo que ha pasado, te jodes. Y tu serie es una puta mierda. No admitirán que tu serie es una puta mierda, me parece a mí. Creo que aún nos queda Preacher malo para rato. Conste que... Me jode porque al menos lo intentaron. Como el culo. Sí, pero al menos lo intentaron. No es como Lucifer, que ahí te juro que es la serie que más asco me ha dado en semanas y meses y años. No sé si te ubicas de cuál hablo. Sí, pero no la he visto.
Vale, Lucifer es una pseudo secuela de Sandman, ¿vale? Partamos de ahí. La serie de televisión es típica serie de policía gilipollas, chulito, resolviendo asesinatos. Ese policía es Lucifer. Literalmente, Lucifer, estrella del alba. Dueño del infierno. Pues se pira del infierno y en esa serie de televisión se une a la policía para resolver crímenes. Pues toma por el culo. En puto serio. Mira que Constantine era mala. Mira que Predicador es mala, pero al menos tenían algo que ver con el original. Sí, un airito se da. Ay, en fin, bueno, predicador, resumiendo, worth, not worth. Mira, podéis miraros 1, 2, 3, 8 y 8, 9 y 10. O podéis no ver o leer el cómic. También Básicamente. es otra opción. Pero yo creo que mirando el capítulo 1, 2. Es que el 3 no me acuerdo, pero Yo quiero recordar que 1, el 2, capítulo 8, 1 9 y y 2 10. lo vimos, nos pareció un puto peñazo. Y Sí, diciendo, pero. no ha pasado nada en todo el capítulo. Ya, pero es que ya tiene. O sea, yo los cuento ya a modo introductorio. Mira, si necesitas una introducción de 2 horas, tienes un puto problema. Estoy quitándole la mitad de los capítulos a la serie. Yo creo que. Yo creo que eso dice mucho de esta serie. Pues la verdad es que sí. ¿Algo bueno que decir de Preacher, Javi? Al menos no lo dibujó Steve Dillon. Sí, eso que se lleva. Al menos no es una serie animada dibujada por Steve No sé si quieres aprovechar para comentar algo del cómic. Dillon. No, yo puedo decir que lo único bueno de Preacher, después de Cassidy y por supuesto de Tulip, es que Javi y yo nos hemos. Nos ha permitido quedar dos veces para comer pizza y eso es todo bien. Fuera de ahí ya, pues, como que no. Tú cuando piensas en Preacher, el cómic, el original, ¿vale? Rechaza imitaciones. Dime el primer personaje que se te viene a la cabeza. No lo sé. Frankie. Tranquilo, Eunuco. Otro. No, no lo sé, no lo sé. Da igual. Casi. Otro. ¿Jesse? Otro. No lo sé. No, no sé más, no se me ocurre nada más. Ahora ya no tengo el cómic en mente. Vale, a lo que me refiero es, tú cuando piensas en Predicador piensas en lo que mueven sus personajes. Piensas en el Marqués de Sade que se folla Es verdad. armadillos. Piensas en Frankie el Eunuco. Piensas en Ger Stark. Piensas en la abuela de Jesse Custer. Piensas en Jesse. Piensas en Cassidy. Piensas en Tulip. Piensas en... Casi cualquier personaje de la primera mitad del Predicador mola. Y tiene presencia, tiene características, tiene un arco. Y tiene diálogos interesantes. Frankie el Eunuco... Se llama así porque es un eunuco y te cuenta su historia. Realmente la presentación de este tío es llegar, lo contratan para que torture a alguien y mientras van de camino allí le va contando, oye, ¿qué tal la familia? Bueno, un poco mal, porque, bueno, a ver, ¿tú sabes cómo me llaman ahora? No, me llaman Frankie el eunuco. ¿Qué dices? ¿Por qué? Verás, yo le cabreé a la gente que no debía, ¿no? Y claro, un día me cogieron, me dieron una paliza y me torturaron y tal. Verás, yo soy un hombre de principios, ¿vale? Le he cortado la polla a mucha gente, sí. Pero siempre le he dejado un mínimo porque hay que ser hombre de honor y que así pueda mear. Ellos no tuvieron la misma decencia. Me acortaron del todo. Entonces, cuando me desperté en el hospital, estaba mi hermana allí y empezó a llamarme Frankie el Eunuco. El 1-8. ¡El Eunocho! ¡Eunocho! ¡Miente! ¡Miente, Miente, Eunocho! Eunuco, a A ver veces si te te crees. crece. ¿Cuándo fue lo...? Mira, creo que fui a visitarte a tu casa. En Santiago, la última vez que leí ese capítulo, que lo leí en tu casa. Pues mira Imagínate cómo lo cuándo acababa fue. de leer yo. Imagínate cuándo fue. Y aún ¿Tres? nos acordamos de casi todo el diálogo ¿Dos de Frank. años? Nos acordamos del puto discurso de Frankie el Eunocho. Sí. Y te puedo decir lo mismo de algún otro personaje. Y en cambio, dime alguna frase de algún personaje de la serie de Predicador, televisión. Aparte de Eugene Go to Hell. Aparte de Eugene Go to Hell. Y de Padre. ¡Ay! Padre. Forget her. No, no sé, no tengo ni idea, no se me ocurre ninguno.
No tiene momentos gloriosos. A ver, en el sentido discurso glorioso. Tiene momentos estúpidos que dices tú, vale, esto es tan estúpido que me hace gracia, como derribar un helicóptero... Sí, pero momento glorioso de discurso sí. Glorioso no lo tiene. En plan de diálogo currado. Un personaje que te quede en la memoria, que digas, sí. Porque cuando Frankie de un 8 se pone a hacer el capullo, dices, es un hijo puta, pero joder, conozco a Frankie de un 8. Pero llámalo el eunuco, que el es eunuco. Como se llama de verdad. Conozco a Frankie el eunuco y me da penica Frankie el eunuco. Y quiero que le vaya bien en la vida y que le crezca después de mentir. En Gallo, en Predicador, cuando mueren todos porque explota la puta ciudad, yo digo, joder, al fin. A mí me da un poco de pena, ¿eh? Joder, ahora que ya lo tenían... Es que mira, a mí me jode esto, es como pasar... Mira, esto es como jugar al Majora's Mask. Te pasas la mazmorra, vuelves al primer día y ya es como si no hubieses hecho nada. Y esto es lo mismo, ya estaba todo solucionado y empezaba lo guay y se lo cargan todo. Bueno, todo es solucionado, niños matando a adultos. Y empezaba lo guay. Adultos llevando muñecas de carne. Y empezaba lo guay, joder, y se lo cargaron todo. A ver, yo creo que más bien es como cuando Dios creaba el mundo, pues tenía sus archivos de texto. Mundo 1, mundo pruebas 1, mundo pruebas 2, mundo pruebas X, etcétera 2. Pues cuando se le iba de las manos decía, uy, uy, uy. Entonces borraba. Hacía control C de lo bueno, borraba el resto del mundo y tal. Pues yo creo que era algo así. Se empezaba a ir de las manos y alguien dijo, no, a ver, no, no, paremos, ¿vale? Un poquito de sentido común. Pongamos una vía de metano al lado del árbol de los ahorcados donde va a estar el furry y el indio ahorcados, tirando colillas. La moraleja de esta historia es las colillas matan gente. Fumar mata. Si no quieres morir en una explosión de metano con tu familia, no fumes. Ni seas un furry. Que a ver, igual sí que era un furry, simplemente le gustaba mucho el traje y no tenía más ropa. Era un furry, Javi. Es la única forma decente de ser un furry en el medio oeste. Es ser la mascota del equipo local. Ese tío sale en todos los putos capítulos. Y sale en todos los putos capítulos vestido de furry. Sí, sí, y no dice ni una sola frase. Y es el único personaje al que, aparte de King Canon, que puedes decir, me acuerdo de él. ¿Del furry? Sí. Lo decía en plan, bueno, bien. Pichi pecha. Bueno, a ver, yo tengo que irme yendo ya. Así que vamos a resumir esto. O lo no, que quieras, no la o miréis. Despedirlo. O no, no te... la miréis. Yo qué sé, el último capítulo está medio bien. Pero no merecen la pena las 9 horas anteriores, ¿eh? O sea, no... Mira, con que busquéis Predicador, Hotel Fight, la de los clones. A mí eso no me mola tanto, pero cada uno... Con que busquéis eso, y si tal veis el último episodio, yo creo que ya os enteráis de todo. Prácticamente. Sí. Porque lo único raro que puede ser dónde sacan la mano, te lo responden ahí también. Correcto. Con lo cual... Fuera de ahí... Leeros el cómic, pasad de la serie. Not worth. Y a mí el cómic, pues hombre, me gusta mucho. Los primeros 3 tomos y el último. Creo que la jode bastante a la mitad y que el dibujo de Steve Dillon... Deja... Es una mierda. No, a mí es no... una mierda. Me gusta al principio, pero dibuja tan mal al final. Sí. Que... No, no. Al principio era precioso. Mira, cuando termines Predicador, quiero que cojas el tomo 1 y el 9 y los abras a la vez. Flipas. Pero... No, porque te vas a spoilear, joder. Puedo... Te vas a spoilear. No pasa nada, venga. Este es el 2. Sí, el 9 lo tengo yo aquí. Vale. No pasa nada, abrimos una página al azar y no leemos. ¡Joder! Era una mala página. Ale, Alma se ha comido un spoiler. No, realmente no me ha dado tiempo a ver, pero por lo que es tuyo, sí. Bueno, nos vamos, niños. Sed buenos. O no. Ya lo que os vaya cuadrando. Total, estamos todos salvados. Dios mío. Yeah.